me pongo los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Estadio Da Luz, bienvenidos a Lisboa. Hoy tenemos un partidazo preparado para todos ustedes. Yo ya sé cómo va a quedar, así que ustedes disfruten tranquilos. Acá sabemos qué es lo que pasa. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78. Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Este partido será una maravilla. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Obrigado, Estádio da Luz, e desfrutem do jogo. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también, pero ahora tranquilidad, que comenzó el partido. Y ahí le quedó una pelota más. El ataque por el centro. Buen remate, no lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca. Ahí está, ahí lo tiene. Tremenda intervención. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Ha salvado la línea, impresionante Mario, salvó el gol. Que continúen y que no protesten porque eso no fue gol. Ahí está, recupera el balón que se lo lleva. Le metió muchas ganas ese pelotazo y al final termina todo en lateral. Bye bye a la posesión.
¡Qué buen centro! Despeja bien ese centro. Fellaini. Circulando la pelota cerca del área, esto puede ser bueno. Buena respuesta de los guantes. Ha llegado bien al juego del contrario. Sigue adelante, buena conducción. ¡Esto es gol! Le pegó fuerte, apenas por arriba. Jin Jingzhao. Ahí lo tienen, un espectáculo. Mueven la pelota de un lado a otro. Es que están meciendo el balón. Ambicioso el pase. A ver en qué resulta. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Jin Jingzhao. Ahora tienen la posesión. Demasiada presión para soportarla. La hace bien para interceptar. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Qué bien que leyó esa jugada el portero! Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. ¿Cómo van tocando la bocha? Bien, por esa tajada, bárbaro, por esa contención. Hubo un breve momento de tensión, pero actuó firme. Decide el córner en corto. Se va metiendo por el costado. Fellaini. Lloviden. ¡Gol! ¿Qué tal? Primero del partido. Bienvenido. Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un
zapatazo impresionante, ¿eh? Casi le arranca la cabeza al arquero. Y es que seguimos con el partido 1-0. Equipo de casa. Número 21. Pinta bien ese balón. Y le pega con un tubo. Ahí está. Gol que reanima esas fuerzas perdidas. Lo empata el minuto después de haber recibido un gol. Bueno, a veces los postes te salvan o a veces te dan un disgusto, como en este caso, esa pelota que acaba de pegar en uno de ellos y se fue para adentro. En otro momento a lo mejor se podía ir afuera, pero no ha habido suerte. Y la pizarra por ahora 1-1. Fellaini. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y ahí se queda con esa pelota. A ver qué destino tiene este ataque. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Brillante cambio de juego. Han llegado bien esa pelota. Se asoman y la ve clara. Buen centro, es el segundo palo. Y la pelota que de ahí no pasa. Fellaini. Ahí logra quedarse con la pelota. Jin Xingdao. Ahora se han quedado con la pelota. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. ¡Qué momento! ¡Mirá lo que se viene ahora en peligro! ¡Acá con este ganan! ¡Fantástica manera de tapar el arco! Esférico es de ellos. Va a reponer la pelota desde el costado. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Los invito a ponerse de pie, vaya, 1-1, poniéndose de pie, aplauden y no dejen de aplaudir, este equipo mueve la pelota como pocos. Fellaini, este puede ser el de la ventaja. ¡Qué gran atajada de este guardameta! Bueno, si vemos las estadísticas de este equipo, son fenomenales, ¿eh? Porque situaciones de gol las crean y a montones, pero
no la saben aprovechar. Muy inteligente cambio de frente. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Un pase elegante, con clase. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Controla la pelota y sigue. Eso era todo lo que tenía este muchacho para pegarle la pelota. Con eso fue todo. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Se ha metido. ¡Está! ¡Gol! Uno de más se pone arriba en el marcador. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. El partido por ahora 2-1. ¡Para equipo de casa! Número 9. Y saca la pelota hasta el otro costado. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Jin Jingzhao. Buena pelota esa. Esta jugada la van a definir pronto. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Un gol por ahora es la diferencia en el partido. Y la diferencia de esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos. Avanza firme con el balón. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Se viene el tiro de esquina al área. Este mal rechazo que está complicando todo. Y ahí le pega. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, Casi logra el empate. Se viene acercando. Pero perdieron la pelota. Fellaini. Amplio espacio para avanzar por ahí.
Qué bien que pasa la pelota. ¡Remate! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Brillante cambio de juego. Ahí va por los aires la pelota. Le siguen tocando la pelota, una perseverancia enorme. ¡Qué gran atajada de este guardameta! Fellaini. Cambia de posesión la pelota. Han perdido el esférico. Jin Jingdao. Ahí tiene uno al lado. ¡Ojo que gritamos acá! Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro. Mueve la pelota en corto. ¡Se tira! ¡Cabeza en el festejo! ¡Está la hinchada! ¡Qué golazo que ha clavado! Bueno, señores, un córner corto y lo que viene a continuación. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Muy inteligente cambio de frente. Hay mucho territorio para el extremo. Bien, arquero, pero sigue el juego. Se quedó con ella el arquero. Bueno, la han tocado fácil en esta. La anterior fue un poquito más complicada. La primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla. Liu Binbin. Ley de la ventaja de la referee. Y ahí está la referee que marca la falta y deja sin efecto la ley de la ventaja. Detiene muy bien el avance. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Esto va gol! ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. ¡Gol! 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Fellaini. Acá hay posibilidad.
Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Sin problema, se ha quedado ya con el balón. Continúa con el esférico. Fellaini. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. ¡Qué buena pelota metido! Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Gol. Salvó al equipo en esta jugada. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Brillante cambio de juego. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! ¡Lo han conseguido empatar el partido! Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Acá puede ser. Mira qué bien se cruzó. Deciden jugar en corto el córner. Esto es para ganarlo. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar.
Intercepten el balón. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Atento que esto puede ser peligroso. Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Y míralo cómo avanza con la pelota. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Gran movimiento ahí para quitarla. Fellaini. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. ¡Gol! ¡Con la pelota! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. Y saca la pelota hasta el otro costado. Sigue ganando terreno con la pelota. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Liu Binbin. Están buscando ese hueco por donde generar peligro. Llegó a cortar bien el centro. Falta y según la referí, tiro libre. El centro a la olla. Ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Ahora tienen la posesión. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Acá cantamos gol. Me ha sacado bien en el momento indicado. Jin Jingdao. Van al ataque con potencial, atentos. Esto termina en gol. Ha tapado bien esa pelota.
Brillante cambio de juego. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Buen centro. Pero esta vez no le salió. Le queda todavía media hora al compromiso. Y ahí le pega la pelota. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Es increíble este marcador y las defensas se tomaron vacaciones. 4-4. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Quizás es el córner que les dé la ventaja. Toda la responsabilidad de que este partido esté emparejado es gracias a este gol que vemos de nuevo. Lo van a hacer en corto. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina en saque de arco. Ahí llega la ayuda. Pero perdieron la pelota. Jin Jingdao. No logra mantener la posesión. Ha logrado. Un tiro libre con esta falta. Fellaini. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Hecho muy bien la referí, prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego y la referí está para eso. Muy inteligente cambio de frente. Sin problemas para llegar a esa pelota. Liu Binbin. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota.
Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero así. Ahora se va a producir la sustitución. Se viene el tiro de esquina corto. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. ¡Pegale, pegale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Adiós, le dijo el defensor. ¡Y patea! Señoras y señores, hemos sido testigos de una atajada sobresaliente. Gran acción. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Córner al corazón del área. ¿Para dónde el arquero? ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Le pega! El jugador que bloquea la bola. Esto es penal. Esto es penal y lo vio bien la referí. Una oportunidad excelente para empatar. ¡Gol! Esa pelota. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. Levanta bien la bocha. Ahí recuperan la pelota en su área. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Jin Jingdao. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pierde la pelota en el área. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Pasa la pelota en corto. Venían bien y lo han perdido.
Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Impidiendo que pase la bocha. Muy buena pelota. ¡Ojo el remate! Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Este es el gol de nuevo, el gol que ha empatado las cosas. Ahí está, la pelota es suya. Liu Binbin. Acá puede venir un contragolpe. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Y así sin trascendencia alguna la pelota la tiene el arquero. Este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido. Pueden cambiar el resultado. Manda el centro. La pelota que se va desviada, pero muy desviada. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Uno se la pasa el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa... ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Tocó el arquero, palo. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Jin Jin. Liu Binbin. A minutos del último silbato, este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina. Esto es increíble, pero tirarse los pelos, Mario, lo están ganando. Hay que festejar, terminaba el partido. Fíjate los jugadores, la alegría. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta.
Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Fellaini. Continúa con el esférico. ¡Acá hay gol! ¿Qué le pasó? Un regalito directo a las manos. ¡Lo liquida! ¡Ha cortado bien esa! ¡Esto es penal! ¡Esto es penal! Y lo vio bien la referí. Se anotan, imagínense esto, se lo llevan con moño. Atentos que continúa en juego la pelota. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Es bueno lo del arquero, sigue en juego. ¡Gol! ¡Gol! El error, la atajada, el rebote y luego a cobrar nomás. El oportunismo del jugador atacante del equipo contrario hizo lo que tenía que hacer, esperar el fallo del arquero. Pero, ¿y los defensas? ¿Dónde estaban los defensas? Por eso convirtió lo más tranquilito que pudo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta. Mira qué buen pasillo para esa pelota, buena. Ahí aleja el peligro. Buen rechazo tras el centro. Controla la pelota y sigue. Pero no logran seguir con el ataque. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Hay oportunidad de subir por el costado. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Mira dónde recupera la pelota. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Gran intervención en la jugada. ¡Ahí está! El gol que sentencia el partido. Las condiciones dadas para pensar que ya se lo tienen en la bolsa. 3 goles de diferencia y a esta altura irremontable. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Acá le puede pegar. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Y es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Y Fernando,
cae el tercero. Y el triplete de este jugador, es increíble. Cuando anda en racha, este no hay quien lo pare. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Lo hace muy bien, mantiene posesión del balón, espera por ayuda. Cubre la pelota, es una posición compleja. Ji Xiang. Shike. Sin dificultades, le regalaron el balón. Está quedando sin problema la pelota. Rápida transición al ataque. Zheng Zheng. Fellaini. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Logra tapar bien el balón. Acá puede estar. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Esto lo han preparado. Fellaini. ¡Ojo con este peligro de gol! ¡Firme esas manos! Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. ¡Gran bloqueo! Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Los toman mal parados, en este los van a castigar. Jin Jingzhao. Fellaini. Ha recuperado de nuevo el balón. Increíble cómo resiste el rival. Final, final del partido y qué dura derrota para el equipo de casa. Hoy el resultado, a pesar de no haber sido por goleada lo que han perdido, refleja lo que realmente es este equipo. No pueden cometer errores porque les cuesta los partidos.